Que es una barbaridad porque tres personas que hacen eso con una niña de 4 años son capaces de hacer cualquier otra cosa con cualquier otra persona. ¿Considera usted que se tenía que valorar mejor esa medida? Sí, claro, realmente ellos lo que hicieron fue torturar a la niña, entonces realmente demuestra que tienen un, no diría yo ni siquiera mal corazón, sino que tienen perversidad. Tiene un cerebro perverso. Ah, no es posible eso, porque tienen que por lo menos hacerles algo, castigarlos, alguna cosa. Uh-huh. Porque es una niña menor, es una niña pequeñita. Uh-huh. Eso es muy ingrato lo que hicieron con ella, todo lo que hicieron. Así reaccionaron algunos vecinos de Pérez Celedón luego de que el Tribunal Penal dejara en libertad a los tres sospechosos de agredir a una niña de 4 años de edad. Esta molestia también fue mostrada en redes sociales. Algunos de los usuarios de CNS Noticias hicieron los siguientes comentarios. Lin BM, porque ahora se ha vuelto tan normal dejar libres a personas quienes merecen estar en la cárcel. Fue a una indefensa niña, una personita que no podía defenderse, por Dios, y esos frescos quedan libres, por Dios, que no lo logro. Karina Molano, y vaya uno a tocarle un pelo a esas personas, y primero se va uno a la cárcel que ellas. Esto es injusto, debieron ir directo a la cárcel del Buen Pastor, increíble. Giselle Ceciliano, si quiere les dan casa nueva y les ayudan con el IMAS, solo eso falta, que les aplaudan a esos tres monstruos. Hermanito Duarte, y para eso tanto estudios y que lo que se ocupa es ser tan sabio para mandar esos infelices a la cárcel, si las pruebas están. Yo estoy de acuerdo que cuando la situación no es clara, pero en este caso, ¿qué más quieren? Por favor, mándelos a donde tienen que estar, es una bebé inocente, apliquen la ley. Con respecto a este tema, se está convocando a la población a una manifestación frente a los tribunales de justicia el lunes 13 de marzo a partir de las 9 de la mañana.